Chatos, creo que necesitamos elegir un líder al que todos hagamos caso. ¿Lo que viene siendo un zapatero de la isla? Hombre, zapatero... Nadie quiere que la isla se hunda. Desde que caímos aquí, no hacemos nada. Nos pasamos todo el día discutiendo. ¡Nosotros no discutimos! ¡Cállate, perra! ¡Pues claro que discutimos! ¡No discutimos! Y aquí tengo unos papeles que lo demuestran. ¿Eh? ¡Que estamos en la ruta! ¡Pero si me vas a decir que voy a ver! ¡Que me vas a decir! ¡Silencio! ¿Veis? Por eso necesitamos hacer elecciones al líder de la isla. Para que la cosa sea democrática, como las votaciones por SMS. La democracia me confunde. ¿Tú, Jorge Gabriel, te vas a presentar? No, Diño. Yo ya soy líder de audiencia todos los días de la semana. Con eso tengo suficiente para mi ego. Ya lo he decidido, Jorge. Yo me presento. Que si puedo ser la princesa del pueblo, también puedo ser la reina de la isla, ¿vale? ¿Pero tú qué vas a gobernar aquí, Belén? Si no eres capaz ni de gobernar tu matrimonio, que Fran no hace más que ponerte los cuernos por todos los lados. Mira, Kiko Hernández, que te salto todos los piños falsos de una hostia, ¿me entiendes? Jorge, si ella se presenta, tengo que presentarme también yo, ¿no? Que tengo que estar siempre en su contra. Bueno, yo lo que me ha mandado la campanario, que donde hay capitán no manda más dinero, picha. Pues no tienes nada que hacer, Jesús. Como con todas las demandas que te he puesto. Que no sé si sabes, pero hicieron una encuesta en la que salió que yo sacaría más escaños que Izquierda Unida en unas elecciones generales, ¿me entiendes? Bueno, Belén, eso tampoco tiene mucho mérito, porque ganar la Izquierda Unida es tan fácil como ver a mi padre saliendo de un puticlub. Venga, Patiño, sigue buscando qué es la maleta de Carmelo Mana. Aquí tiene que haber botox seguro. Atentas, chicas. Me tenéis que votar a mí, que soy una madre coraje. Yo puedo sacar adelante la isla. Al fin y al cabo, gracias a mí comen Andreita y Telecinco, ¿me entiendes? Me parece una alternativa razonable. Vota, 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 a Jezulín le vota. Palabra es impresionante. También tienes el voto de Mariñas, torero. Ven aquí, maestro, y entra a matar. Mi primera medida como líder será buscar agua por la isla, que la necesitamos. Agua, dice. Mirad lo que he encontrado en una maleta del avión, chiquillo. Mi primera medida, si salgo elegido, van a hacer fiesta, fiesta y fiesta. Mira, vale, ya me he ganado el voto del Pocholo, del Ortega Cano, del Dinio y del Andrés Pajares. Toda la isla haciendo el amor. Ya está en el agua haciendo el amor. Por cierto, si Targo eligió, esto no va a ser como Cataluña. Yo voy a permitir las corridas. Y los toros y eso. Y el líder de la isla es... Qué pena no poder dar paso a publicidad para hacer que os meéis de los nervios. ¡Belén Esteban! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Soy más feliz que cuando me operé la cara! ¡Jorge, eso no puede ser! No sé qué te extraña. Esto estaba más manipulado que la final de Más que Baile que ganó Belén. Había que ver cómo bailaba. ¡Ay, Dios mío! ¡Es el día más triste de mi vida desde que murió Currupipi!